¿Ángel ya llegaría? Yo pienso que sí, ¿no? Se vinieron más pronto que nosotros. ¿Le hablo? ¿Está buena? ¿Ya la probaste? Claro, ya la conozco, ya está. ¿Ya las conoces? Sí, porque no te las he tomado. ¿Puedo grabar poquito? Venimos para festejar el cumpleaños de Ángel. Ángel que está allá, que ya pasaron, ¿cuánto? Ya casi vas a cumplir años otra vez, ¿eh? Salud, pues. Se me anda tirando la copa. ¿Ese es el juego? ¿Ese que está ahí? Oh, está bien. ¿Quieres decir algo a tus fans? ¿Quieres decir algo a tus fans? No se olviden de suscribirse. Y darle like. Comentar. Ah, sí, no se olviden de suscribirse y darle like. Casi no te oyemos. Oí comentarios positivos. Ah, sí. Por favor. Okay. Es caramelo, mal caramelo. Oh, mira esta. Está bueno. Este no pude agarrar. Es que te voy a grabar a ti agarrando esto. Oh. Esto es lo que hace la cerveza este dulce. All of that is done on site. Basically, your beer produced here. So this side was going to be safe for the temperature levels we needed, as well as the FDA requirements. So it was going to be good metal to make that brew house, but it didn't have a bottling system. So we actually used one of these old soda filler bottling systems. When he used the soda filler, it did everything it needed to do, with the exception of oxygen in almost every single individual bottle. So oxygen getting into your beer causes oxidization, which basically means your beer tastes like cardboard. We did not want to send go, and we sent it to Prince, Maytag, and Anchor, and we're like, look at what we did. He's like, this tastes like wet cardboard. So Ken needed a solution that was going to keep his beer fresh, and what he came up with is a homebrew hack, which is called bottle conditioning. Add a little bit of sugar, a little bit of yeast to that solution. Así es como se mira aquí. Erika, ven. ¿Aquí qué están haciendo? ¿Aquí qué están haciendo? Porque como yo no entendí. ¿Qué es lo que está pasando aquí en estos cuartos estos fríos? Estos son los hops. No sé cómo se dice en español, que se usan para las cervezas. Cada cerveza tiene su propio hop que se tiene que usar para la... ¿Lo están fermentando ahí o qué? Sí, es para... Los separan y aquí los agarran y los ponen a... En los barriles. Ajá.
Y a mí que me lleve el diablo, porque no entiendo ni papas. Germen Magnum. Sometimes they come in Mylar bags as well, so they'll come in sort of the towel Mylar bag. Exportadas de otro país. Ajá. Ya que ellas son americanas. Ah. No, estas son las que sí podemos tocar, ¿verdad? Oh, las que estaban allá. Me estoy ahogando. ¿Y estos qué serán? ¿Estos ratitos para qué? ¿Está caliente? Sí, está caliente.
porque se tiene que filtrar, pues, creo. Oh, así al final, para que se filtre, por ahí tiene que pasar. Creo que es eso, sí. Vamos a ver. Y acá hay unos murales. Celebrando, haciendo la cerveza. Dice la muchacha que si te tomas 12 cervezas al día, sin contar días festivos y sábados y domingos, te duraría ese cono que está ahí para 60 años. Para toda tu vida casi. A menos que pienses vivir unos 120 años. Imagínate. Pero si quieres que te dure, pues ya sabes, no tomes sábado, domingo ni días festivos. Vamos caminando aquí por un lugar bien oscuro. Mira cómo se mira. Para allá es afuera. Estamos afuera ya. Entonces ya se acabó aquí. Aquí ya se acabó, ¿no? Oh. Como estamos afuera, por eso dije yo, está muy oscuro. Vamos a terminar adentro. Vamos a terminar adentro. Ya oyeron a la que ya ha venido dos veces. Yo, como es mi primera vez, no sabía que terminábamos adentro. Qué bonito se mira, Vicky. No es Halloween. Ay, no. Para asustar a la gente. Mira, la luna. Bueno, ya nos pusieron un poco de luz. La cosa se está poniendo emocionante. Sus
sospechosa. Esto de hacer la cerveza es un misterio sin resolver. Ay, no. Vamos por un lugar, según nos quieren enseñar, pero vamos por un lugar bien oscuro. Saben que son como, todavía ni las 6 de la tarde y ya está oscuro. Ya se hizo noche. Pero es más bonito, yo creo, de noche que de día. Es para enseñarnos lo que está allá, pero no se alcanza a ver. ¿Qué hay ahí? Paneles solares. Oh, son paneles solares. Está lleno. Y allá son los que tienes que hacer. ¿Los tanques donde tienen la cerveza? Lo que nos duraría por 60 años. ¿Son los blancos aquellos? Ah. ¿Esto te hace acordar la fábrica? Sí. Sí, huele. ¿Qué fabricaban en la fábrica de Nogales? En la fábrica huele así. Huele a fábrica. A ver si no me sale muy movido el video. No se ve gente trabajando aquí ni nada. Ya salieron. Go down. They'll get filled, capped off with crown caps, sent to the back where they get put in their cardboard. They'll go up what looks like a spiral staircase over there. That's a conveyor belt. And then they'll make their way back over here to get put on a pallet. Wrapped off, and then the buildings we walked on top of to get over here are our storage buildings. So we'll go back into storage. If it's canned, it's going to go on one of these two lines. That one's doing 750 cans per minute. This one we just installed. It hasn't even run beer yet, just water. But it runs 800 cans per minute. So this one's going to run 800. This facility used to be 24/7 before we opened Mills River. But now that we don't have to distribute everywhere, we just got to hit the Rockies. We can actually run normal hours here, and we can do some of the hauling and canning over there. We do 40% pale ale, 40% hazy little thing, 20% anything else we produce. But hazy has started outweighing pale. So, that being said, hazy last year was the first year in Alpine, so we sold more hazy than pale ale. Which to most like college kids, esta fábrica. 500 personas de lunes a viernes trabajan. Ahora ya vamos por otro lugar bien oscuro. Otro callejón oscuro. Aquí vamos, voy con mi hermanita, la tengo agarrada porque no quiero que se me vaya a perder. Ay, sí. Más bien, no quiero que me asuste otra vez. No quiero que me vaya a asustar otra vez, por eso la traigo agarrada. Y así ya vamos a ver eso. ¿Ya vamos a dónde? Ya vamos a ver eso para adentro. Ya vamos a terminar adentro. Creo. Como quedamos. Ya hace mucho tiempo que no venía. Bueno, todavía estamos en duda de si vamos a terminar adentro o si vamos a terminar sí, vamos afuera. Vamos a terminar adentro, pero no sé si ya vamos a terminar. Sí, sigan mirando el video, porfa. Sí. Déjalo apago porque ahorita no ven nada, de todos modos. ¿Qué hay aquí? ¿Nada? Ya vamos otra vez afuera. Aquí seguimos dando la vuelta. Ahora no salí a caminar, pero acá ando dando la vuelta en la cervecería. Mira. ¿Qué son esas velas? No, esto es para que tomes tus notas cuando te dan a probar las cervezas. Veas
y escribas aquí el nombre de la cerveza, todo eso. ¿Qué te pareció? Yo estaba pensando en clavarme. Mira, ya te quebró. ¿Ya te la clavaste? Ya me la clavé. Ángel. Te la cleblaste. No te la clavaste, te la cleblaste. La quebraste, pues. This beer is gargoyles or scary. It's a dry hop for Lunar Lake. It's going to be a little bit tart, almost lemonade-like, and then it's got tropical fruit pop. Salud. Ángel, salud. No, ni se ven porque los tapé con la copa. Ya me veo hasta ansioso. A ver, no, espera. Salud. No está mal. Está mal esta. Ahorita mejor esta. ¿Está buena? Esta mejor. Salud, vamos a decir. No. Está buena. Esta está buena. ¿Sabe cómo se le hace también? ¿Sabes? Sí. Como tómale un traguito, pues, para verte. No puedes tú escribir. Tú. Salud. Porque yo le puse dry hop and scary. Gargoyle. No huele tan mal. Tómala. Está buena. Esta es la que debemos de comprar para nosotras, las damas. Está buena. A ver, esta es para las damas. Está muy rica, ¿eh? Otra sí, vez. No está, está como cicriquita. ¿No tú qué piensas? Es como light cerveza. Es un tasty. Está buena. Ajá. Sí, solo estamos probando. De veras, esta está buena. Esta sí. Me gustó. Ya es la primera. Sí. ¿Te gustó a ti? Está bien buena. ¿Verdad que esta está bien buena? Sí, se las recomiendo. ¿Cómo se llama? Tú de las... Es Gargoyle and Scary. Ángel. Ok, escucha. Ángel, está buena. Oye, yo no sé de saborear las cosas, ¿eh? Ya lo que veo. Mira, ya me la tomé. Ni que fuera un chat. Hay que tomarla toda. Fondo. Mira. No la estoy disfrutando. Nada. No, sí está buena. Se nota que no sé tomar. No, es que estoy súper sorprendida. Sí, sabía buena. Que me gustaba una de las Sierra Nevada, pero nunca pero no sabía cuándo cuál. Venía. Y ahora ya vas a saber. Esta me gusta, uh-huh. Llegamos al momento mejor de la noche. Probar la cerveza. El clímax de la historia. Estamos terminando adentro. ¿Qué? Pues aquí es adentro, ¿no? Dijiste que no salíamos y terminábamos afuera. Okay. Afuera. Ya la agarraron a ti, Erika. Después de 20 horas. 20 no, horas pues, es, no se explicó, ella tiene la culpa. Ay, me veo muy cachetona, pero es por la cámara que engorda como 30 kilos. Aquí el mero calificando la primera cerveza que se tomó, le dio, ¿cuánto? 5 estrellas. ¿Ah? ¿Te ¿Cómo gustó? Se llama ¿cómo se llama la cerveza, Erika? No es Gargoyle and Scary. Es Scary, where. Gargoyle, es que... Bueno, yo también voy a calificar la primera cerveza que me tomé. Y también le doy... Ay, 5 estrellas. ¿Le ibas a dar 10? Le doy 5 estrellas. 5 de 5. 5 de 5, me gustó. Definitivamente sin de esa cerveza sí me tomaría unas 3. Porque no somos tan bebedoras. Pero sí como está muy buena. Para celebrar el año nuevo. Sí, está muy buena. Recomiendo la primera, me gustó porque... Sabe como un poco acidita, como dices tú, como ácida y no tan amarga. Está muy, muy buena. Sí. Me gustó mucho. Bueno, ahorita continuamos. Son como 5 que dan, entonces. Ándale, ya llegó la segunda. Esta es blanca. A Skyler esa le gusta. Pues dile que sí está buena. Esa es la buena, ¿eh? ¿Esa sí? 5 stars. 5 estrellas. Si trae las pasos contados. Like a 7%
super citrus. Super citrus. Lime and like, it's meant to be sort of like a fake margarita. It's all fermentation. Que luego. ¿Huele bien? Primero, el alentador dice que huele muy bien. Sí, huele muy bonito, huele dulce. A ver, ahorita te grabo, te espérame. Estoy grabando al mero mero. Es como si fuera una margarita. ¿Este es como si fuera una margarita? Oye, no, es bueno. ¿Ya la probaste? A ver, dime. Vamos a tomarla, sí. Salud. Está muy buena, no sabe. ¿Sabes a qué sabe esta? Peñafiel, ¿no? Ajá. Oye, sí, vamos a tener que ir a comer para que se nos vaya. Sí, quiero comer. Esta, vamos a ver, es la segunda. We're gonna go eat. Ahí ves, going to eat. Esta sabe como a peñafiel, pero como que te deja. Oh, really? Al final te deja como un sabor un poco amargo. Oh. Yeah. Mm-hmm. Probably here. Y seguimos de que está muy, muy, muy bueno. Oye, creo que ya me veo con más color. Yo estoy agarrando más color y con dos nada más. Salud, gente. Provecho. Esta está muy, muy buena. No sé si. Ahí viene la otra. Y todavía no nos hacemos el otro lado. Sí, esta también nos la vamos a tomar, ¿verdad? Sí. Definitivamente también pasó la prueba. Y somos delicadas. Sí. Somos especiales, no cualquier cerveza o moto. Ya de aquí voy a salir, ya que me gusta la cerveza. Sí. Esta y la de la otro. Primera es mi favorita hasta ahorita. A mí creo que me gusta esta nomás porque es transparente, se ve como si fuera como vino o algo así, como fancy. O sea que se mira más elegante. Ajá, más elegante, exacto. Esta va a ser más amarga. Y más, esta casi nos dieron ya pura espuma y ya la copa no la echaron llena, ¿te fijas? Eso ya está medio misterioso. Esta manera no la vamos a comer. Sí, porque esta era... Eran las copas más llenas y ya la amarga la dan más vacía. Es que es. Oh, acá está el experto. ¿Qué es esto? ¿A qué sabe? Está buena, pero está amargosita, bien. ¿Amarga? ¿A qué? Está bueno. Salud. Yo sigo con la de. Que parece peñafiel. Voy a probarla, a ver cómo está. Mira, está igual que la primera que me dieron. ¿Oh, sí? ¿Vas a probar esa? Me queda más tiempo. Estas van a ser para Miguel. Para el mero mero. Esta la voy a saborear hasta el final, porque creo que ya todas las demás van a ser más pesadas. Esa la vas a disfrutar. Deja, voy a probar esta. Esta casi es pura espumita. A ver qué tal. Siempre se me olvida y volteo a verme a mí en lugar de ver a la cámara. Esta no me gusta el olor. Esta no me gusta el sabor. Ay. Esto es como un castigo, tomar cerveza así, ¿no? No, pero... Esta, como le dije a Erika, no la tomo uno como la bar, like, la tomo uno rápido. Esta con traguito para que es vaya. Como eso, como pues ocupo un año para tomarme una. Si me la voy a tomar a traguito. Tira. Erika, era para que vaya a tirar la esta sí. Salida, tira. Porque si la tomas así, de verdad te va a subir. Sí, sí, no, te claro. La cedo. La vació de una copa a otra para llenar la copita. Porque yo no la quise. Ready? ¿De la última copa y nos vamos, como dicen los borrachos? ¿Está amarga? Esa sí es para hombres barbones. Sí, pero yo no. No tienes que hacer gestos. Es que esto es como scotch. ¿Qué quiere decir eso? Es como el algo así de... Esta no está mal, ¿eh? ¿Esa no está mal? No está mal.
Pero, ¿no está mal? Pues no está mal la cerveza. No, no está tan agria, así como la otra. ¿Cómo se dice? No está tan sí, como esta. No está tan amarga, ¿verdad? A ver. Pero ¿está buena? Voy a manejar y no más con esta. Bueno, amigos y amigas, no me puedo ir sin enseñarles la última. Esta es la última que te dan a probar. Pero huele bien feo. Ay, no, no. Huelen. Por favor, tomen una cerveza que huela bonito. ¿Esta? Esa sí huele muy bien. Ay, esta como que no se siente muy, muy mala, pero si ya no la paso. Esta la voy a dejar, tampoco me la tomo. Creo que nada más la primera y la segunda son las que me gustaron. Ya las otras no. ¿Fueron cinco? ¿Fueron cinco o cuántas fueron? ¿O fueron cuatro? Ya ni supe. Las de abajo, pero te fueron cinco, Ese es truco. Es el secreto de traernos a nosotros. Abuelita. Es porque si hubieran traído a alguien que así tomara, pues no. Oh, esa tan siquiera no se cayó. Esa no se cayó. No está nada fácil. Tú le pusiste mucho poder. Sí, a la última sobre todo. Sí. ¿Me voy a poner esta? ¿Qué es eso? A ver, enséñalo. ¿O una cerveza de colección? ¿De lujo? Ya nos vamos, ya terminamos con esto. Y ahora vamos a ir a comer algo por ahí. Si Dios quiere. Sí, muchas gracias, Erika, porque Erika nos trajo aquí. Thank you, thank you. De salida. Thank you, thank you a Erika. Gracias a todo mundo. ¿Este es el carro? Sí, es. Oh, quedamos en la pura entrada. A beber. A beber. ¿Está buena? Como dicen los de Sinaloa. ¿Qué dicen? No está más o menos, está buena. Más o menos no. No, está buena. Porque más o menos es nomás es que sí te gustó un poquito. Pero esa buena. Sí está buena. Señor, todas las opiniones cuentan, señor mero mero. ¿Pero cuál es pues? Pues la opinión que tuviste ahorita. Muy buena, deliciosa. Para el cuerpo, respiración para la boca. Nadie te va a oír, pero sabrá Dios qué dices, pero bueno. Salud para el cuerpo y respiración para la boca. Uy, eso es nuevo para mí. Ay, Dios, qué miedo. Ya llegó la comida. ¿Es el mío? Sí. Está rico. Se ve rico, sí. I got another sandwich. ¿Eso es una hamburguesa o una torta? Una torta americana, que parece un bolillo eso. Una fried cake. Esta hamburguesa. ¿Hamburguesa? Esta es hamburguesa. Son diferentes, esta parece de pollo y aquella no sabía qué será, de carne. Bueno, provecho. ¿Es camarón con pollo?
fish, pescado, ¿verdad? Y arriba camarón.